Puede que fuera una broma, señor. Ahí viene. Escóndase. ¿Su fuente dijo a las 8 en punto? Sí. ¿Qué hacemos, señor? Vamos. ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¿Ha podido verle la cara? No. ¿Está bien? Justo en las pelotas. Alúmbreme aquí, por favor. Oh, sí. Mire, John. ...208 pasaportes británicos y todos caducados. Supongo que no le importaría al comprador porque pondría nuevas fechas y nuevos nombres. Sí, pero ¿de dónde vienen, señor? La cuestión es que nadie ha denunciado la desaparición o el robo de ninguno de estos pasaportes. ¿Qué le dice eso? ¿Quién tiene pasaportes? La gente que viaja mucho. ¿Quién tiene pasaportes? La oficina de pasaportes. ¿Sabe quién le dio el soplo? Pues no sé su nombre, pero creo que sé quién es. ¿Quién? Bueno, piénselo, señor. Recibo una llamada anónima que me dice exactamente dónde y cuándo este tal Jimmy Cochran va a estar por la noche con 200 pasaportes. Sigo pensando, continúe. ¿Quién tenía esta información y no estaba allí? ¿El comprador? Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Todos los pasaportes caducados se envían a Londres para destruirlos. Sabemos que no se enviaron todos. ¿Por qué? No lo sé, pero puedo garantizarle la honestidad de cada empleado de esta oficina. Ya no hay que hablar con ellos. Entonces, caso cerrado. Oh. ¿Me están diciendo que 200 pasaportes británicos que valen más de 100 libras cada uno en el mercado negro se enviaron a Londres por correo ordinario? ¿Ningún furgón blindado ni ningún cartero? ¿Ni siquiera envío especial? Es el sistema. Entiendo. ¿Quién estaba a cargo de esta tanda en particular? Yo. ¿Su nombre, por favor? Maggie Alderton. De acuerdo, Maggie. ¿Los preparó usted personalmente para el envío? Sí. ¿Y después? Después los llevé a la oficina de correos. ¿Alguien firmó por ellos? No. De nuevo, inspector, es el sistema. Señor Sen, no tienen ningún sistema. A este paso solo les falta colocarlos en un estante del supermercado con un cartel que diga pasaportes en oferta. Quiero los nombres y direcciones de todas las personas de esta sala y de la oficina de correos. Y para que lo sepan, vamos a comprobar sus historiales. Hemos terminado. No quiero interrumpirles más tiempo en su trabajo. De acuerdo. Su dirección, por favor. ¿Detuvieron a quien quiera que tuviera los pasaportes? No. Se escapó. Su dirección, por favor, señora Alderton. Señorita Alderton. Vivo en el vecindario Wensbury, en Sills, en el 22 de Gainsway. ¿Podemos darnos prisa? Tengo que recoger a mi hijo. ¿Llamo al colegio y les digo que llegará tarde? Tiene 6 semanas. ¿Estaba ansiosa por volver al trabajo? Sí, lo estaba.
¿Tiene algún problema? ¿Le suena el nombre de Jimmy Cochran? No. Es ella, estoy seguro. Es Maggie Alderton. Las mujeres no vuelven al trabajo tan rápido, a no ser que tengan un motivo. Tal vez necesite el dinero. Piénselo. No está casada. Tiene un bebé con... Bueno, sabemos que le gustan los panchitos. Han robado unos pasaportes, que es lo que buscan los extranjeros. Vamos a salir mal parados si usa palabras como esa. ¿Panchitos? Estuve en Notting Hill, en los disturbios de hace 6 años. No estoy iniciando un disturbio, era una observación. Palabras como panchito y conguito. ¿Y qué he dicho conguito? La policía siempre es partícipe del racismo y no lo pienso tolerar. ¿Me está llamando racista? ¿Qué? Solo digo que es fácil malinterpretar las cosas, así que piense antes de hablar. Vale. Bien. Hábleme de Notting Hill, señor. En resumidas cuentas, vi cosas que no quiero volver a ver en una calle británica, porque esto no es el Mississippi. De todas formas, tiene razón. Maggie Alderton estaba a cargo del envío de los pasaportes, por lo que tenemos que investigarla. ¿Quiénes son sus amigos? Y aunque lo niegue, tenemos que averiguar si hay alguna conexión entre ella y el tal Jimmy Cochran. Ya, él no era un... no tenía piel oscura. Pude verle lo suficiente para saberlo, señor. No, pero tenía los pasaportes que ella dijo que mandó a Londres. Así que, ¿quién es Maggie Alderton? ¿Se gasta más de lo que gana una secretaria? Averígüelo. Sí, ¿y quién es el padre del niño? ¿Puedo preguntárselo? Sí, sargento, puede. ¿A dónde va usted? Voy a buscar a Jimmy Cochran. Si está en lo cierto y lo han delatado, va a estar sediento de sangre. Quedaos aquí. Jimmy. ¿Sorprendido de verme, Hamed? ¿Qué te pasó anoche? No viniste. Confié en ti, Hamed. Estuve allí. A las 9, ¿cómo quedamos? Dale la mano a un moro y te arrancará el brazo. Cuidado con lo que dices. ¿Dónde estabas a las 8? Soy un hombre de negocios, amigo. Estaba ocupado. ¿Ocupado? Ocupado tirándote a tu hermana. Esos pasaportes me han costado un dinero, devuélvemelo. Más otras 1000 por la traición y tú y yo habremos acabado. Encontraré otro cliente. No, no, Jimmy. Mira, yo encontraré otro proveedor. Conozco al indicado. No tienes negocios en mí. Jimmy, venga. Eres uno más del montón. Yo tengo las riendas ahora. Sé quién te consigue los pasaportes. No es verdad. ¿Tengo cara de estúpido? Trabaja en la oficina de pasaportes. Y sí, puede que me estuviera tirando a alguien anoche. Como molestes a Maggie, te mataré. Yo no soy el que la molesta, Jimmy. ¿Por eso nos delataste? ¿Por ella? Os delaté. ¿Por qué nos insultáis? Insultáis a mi hermana. ¡Nos insultáis a todos! Os gusta el dinero que os doy, pero nos despreciáis. Ya. Ya nos veremos, Hamed. Cuando menos te lo esperes. Oye, Jimmy. ¿Cómo está el niño? No se parece mucho a ti, Jimmy. ¿A quién se parece? Cuidado, James. ¡Cierra la boca, rana! Tráenos otra copa. ¿Alguna idea, Jimmy? De eso nos reíamos cuando has entrado. Podría ser de cualquiera de nosotros, excepto de rana. Él es marica. ¡Ven aquí! No, Jimmy. No es mío. Pero sé de quién es. Jimmy, tío,
ella siempre le han gustado los árabes. No se cansa de nosotros. Dime su nombre, Ahmed. Dame el nombre del árabe y olvidamos lo de anoche. Te puedes quedar el dinero. Debes de estar muy enamorado, ¿no, Jimmy? A pesar de que dejó que un árabe la preñara. He dicho que maldigas su nombre. Todos los nombres se parecen, tío. Sé que tú no eres el padre. Si creyera que sí, llevarías muerto 6 semanas. ¡Maggie! ¡Maggie! Cuénteme. Causa de la muerte, probable estrangulación. Tendré que hacerle una autopsia para averiguar si se ahogó. ¿Algo más? Sí, creo que también la violaron. Pero no soy un experto en ese tema. ¿Cuánto cree que lleva muerta? Casi 24 horas, entre 12 y 15. Supongamos que la corriente arrastró el cadáver. ¿Cuánto tiempo llevaría en el agua, aproximadamente? 12 horas, aunque seguiré investigando. ¿Estaba el bebé en el apartamento? No. Encontramos la puerta rota, señor. Los vecinos escucharon unos golpes ayer sobre las 7 de la tarde, pero nadie se preocupó de llamar a la policía. Pero un tipo ha ido 2 veces este mes a causar problemas. Jimmy Cochran. ¿Cree que se llevó al niño? No lo sé. La corriente va en esa dirección, pero es bastante débil. Averigüemos dónde murió. ¿No será mejor que vayamos al apartamento? El bebé, sargento. ¿La persona que delató a Jimmy Cochran era un hombre? Sí. No fue Maggie. Entonces no la mataron por eso. No. ¿Qué ha averiguado sobre ella? Bueno, fue delegada en el instituto. Iba a ir a la universidad, pero acabó en un trabajo cutre y sus padres la desheredaron. ¿Y a qué cree que se debe? Creo que a un hombre. Sí, puede apostar sus ahorros a no que sí. No tengo ahorros. ¿Y los padres? ¿Puede que tengan al bebé? Están de vacaciones. Intentamos contactar con ellos. Oh, mire, tiene que ver esto, señor. La cala de Frenchman. Está apartada, señor. Lisa y yo solíamos venir aquí de vez en cuando para... Ya sabe, solíamos venir bastante, creo. ¿Qué es eso? Oh, madre mía. Llame a una ambulancia. ¡Llame a una ambulancia! ¡Maldito sea! ¿Ya está? Sí, señor. Bien. Hasta luego. Adiós. Su cartera, señor, todavía estaba en su bolsillo. Bien, echémosle un vistazo. Jimmy Cochran, si no me equivoco. Los vecinos... Nos han comentado que un hombre se pasó por aquí ayer. ¿Qué? ¿No sería Jimmy Cochran? No antes, alrededor de las 5. Un tipo árabe de unos 40 años. ¿Nombre? No, señor. ¿Descripción? Bueno, ya sabe lo que dicen, señor. ¿Que todos se parecen? Pues sí. Ya verá cuando le cuente al señor Gently lo que ha dicho. No he dicho nada, sargento. Han sido ellos. El señor Gently ha llamado desde el hospital. El bebé está muy débil.
Los médicos no creen que sobreviva. Ya veo. De acuerdo. Creo que deberíamos suponer que Jimmy Cochran y Maggie estaban juntos hasta que un hombre árabe algo mayor la conquistó y es posible que sea el padre del bebé. Creo que también podemos suponer que Jimmy y Maggie vendían pasaportes. Entonces, ¿podría ser que su novio árabe quisiera el negocio y a la chica? A lo mejor fue él quien nos dio el soplo sobre Jimmy. ¿El soplón tenía acento? Del nordeste. Jimmy va al apartamento buscándolos. Tira la puerta abajo. Se la lleva, la mata y abandona al bebé del árabe a su suerte. ¿Ha investigado sus finanzas? Sacaba su sueldo del banco cada mes y se lo gastaba en el alquiler y en comida, nada más. Bien, mande esto a la prensa y diga que buscamos a dos hombres relacionados con el asesinato de Maggie Alderton, a Jimmy Cochran y a un árabe de unos 40 años. ¿Por qué vivís así? Sois árabes, sois musulmanes, ¿por qué bebéis y apostáis? ¿Por qué no trabajáis, rana? No vayas por este camino. ¿Qué tal si te metes en tus asuntos o te vuelves nadando a Jimmy? ¿Qué os enseñaron vuestros ancianos en la escuela? ¿Esto es lo que promulga nuestro profeta en el Corán? Estamos en Sils, amigo, no en Taiz. Un árabe es un árabe, un musulmán es un musulmán, lo lleváis dentro. Tengo mi pasaporte. ¿Algo? Nada, señor. Está limpio. ¿Ha terminado con la tarjeta? Sí. Gracias. Nunca dejaré de amarte. Voy a vengarme. ¿Los periódicos han publicado ya lo del asesinato? Saldrá en la próxima edición, señor. ¿Cuentan dónde la asesinaron o dónde encontramos al bebé? No, no, no se lo dijimos. Solo dónde encontramos el cadáver. Ah, quienquiera que dejara las flores sabía dónde la asesinaron. Asegúrese de llevar hoy esas fotos a mi mesa. Sí, señor. Fue Jimmy, ¿no? Estamos investigándolo. No hemos encontrado a Jimmy. ¿Les gustaría ver a su nieto? Me temo que no les queda mucho tiempo con él. Solo quiero llevarme a Maggie a casa. Sé que esto es duro, pero necesito saberlo. ¿Quién era el padre del bebé de Maggie? Dimos por sentado que era Jimmy en un principio, ¿verdad? Pero es obvio que no lo era. ¿Por qué lo dieron por sentado? Estaba loca por él. Lo había estado desde el instituto. ¿Por qué no te metes? Porque tengo miedo al agua. ¿Sigues asustada? No. El instituto dijo que estaba destinada a grandes cosas. Pero todo se deshizo cuando apareció Jimmy. Siempre estaba con él. Suspendía exámenes. ¿Quería casarse con él? Sí, quería. Maggie, abróchate la camisa. Tu padre está aquí. Jimmy, tenías que haberte ido hace una hora. Señor Alderton, hola. Quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿puedo casarme con su hija, por favor? No, vete a casa. ¿En ese caso nos presta unas libras para el fin de semana? Qué joven tan descarado.
a tu casa. Y tú, a la cama, que mañana tienes exámenes. Le dije que se olvidara de él, que se centrara e hiciera sus exámenes. Pero nunca volvió al instituto. Consiguió un trabajo miserable en la oficina de pasaportes. Mi hija desperdició su vida por un hombre que nunca ha tenido un trabajo honrado. ¿Saben a qué se dedica Jimmy? No lo sé. Pero dudo que sea legal. Maggie creía que podía cambiarle y enderezarle. Siempre confió en Jimmy. Y veía lo bueno en él, lo que nadie veía. ¿Eran felices juntos? Felices. Siempre hablaba de lo feliz que era. Y yo siempre le decía que la vida era algo más que ser feliz. ¿Cuándo se enteró Jimmy de lo del bebé de Maggie? El mismo día que nosotros. ¡Ahí está! No tenías por qué haber venido sola. Haber llamado. Soy tu madre. Se te ha hecho largo. Ha durado 18 horas. Pensaban que se quedaba dentro. Tu padre desapareció. Me recordó a El Alamein, Maggie. Había menos sangre allí. No ha habido ningún problema. ¿Te cortaron el cérvix? No, mamá. Fue coser y cantar. Bueno, te has librado por poco. El mío está hecho polvo. Vamos a ver al pequeñín. Sí. Papá. ¡Maggie! Por Dios, no se lo has contado a Jimmy. Maggie. Preciosa como siempre, señora. Aquí tiene. Bobby, no te lo vayas a fumar de un tirón. ¿Cómo está la preciosa madre? Me alegro de verte, Jimmy. ¿Sabes qué significa esto? ¿El qué? Hoy es el primer día del resto de mi vida. Voy a conseguir un trabajo. Voy a cuidar de ti, Maggie. Esta vez va en serio. ¿Has visto al niño, Jimmy? ¿No ha heredado tu precioso rostro o qué pasa? Jimmy, yo no. Es tuyo. El bebé es tuyo. No me mires así, Jimmy. ¿Por qué no me has dicho nada en todo este tiempo? Jimmy, te lo prometo. Así que nunca les dijo quién era el padre. No. Ese fue el último día que hablamos con ella. Y ahora es demasiado tarde. ¿Qué importa el nombre del padre? Ese no era el problema. Señor Gently, ni siquiera conocemos a nadie de color. Pero Maggie sí. El día que la mataron, vieron a un hombre árabe entrar en su apartamento. ¿Entonces es él? Él es quien la mató. Bob combatió en Egipto, ¿verdad, cariño? Y siempre lo decía, que son todos iguales. ¿Y a Jimmy? ¿Lo han visto después de que naciera el bebé? No. No. Parece ser que ha desaparecido. ¿Saben de algún otro sitio al que solía ir, a algo en especial? Solía ir a un bar cutre que se llama The Sorlane. Iba allí para reunirse con sus socios de negocios. ¿Socios? Era su forma de describir a una panda de holgazanes y delincuentes. ¿Dónde está este lugar? Yo lo sé. Está enfrente. ¿Y no saben qué tipo de negocios hacía allí? La noche anterior al asesinato de Maggie, no logramos detener a un hombre que intentaba vender pasaportes británicos robados. Y estamos casi seguros de que era Jimmy. ¿Se les ocurre quién puede haberle dado a Jimmy esos pasaportes? Señor Gently, sé que solo está haciendo su trabajo, pero mi hija puede haber cometido algunos errores en su vida privada, pero ella era una buena muchacha. Pondría la mano en el fuego por ella. Mi hija era honesta y transparente. Firme aquí, por favor. Maggie llevaba estas tres fotografías en su cartera. Esta me la tengo que quedar porque son ella y Jimmy. Otra es de ustedes. Y la tercera es de su nieto. ¿Les gustaría quedarse estas dos?
Esa foto es antigua, por cierto. Jimmy lleva otro peinado. Un tupé. La señora ni siquiera miró la foto. No entiendo a qué se debe todo esto. Sangre, John. Es por la sangre, al igual que para Jimmy Cochran. La mezcla de celos y discriminación racial le hará capaz de casi cualquier cosa, incluso matar al bebé de otro hombre. Márchense a casa. Pronto recibiremos más noticias. Se lo haré saber por la mañana. Vamos. Nos vemos. ¿Cómo murió? ¿Mm? Maggie. ¿Cómo murió? La violaron y la estrangularon. ¿Sabía algo de su vida privada, señor Saint? ¿Tenía algún novio? Bueno, se especulaba mucho sobre eso en la oficina. De esto, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez le contó a alguien quién era el padre? No que yo sepa. Vamos, señor Saint. Tenía un bebé de color. ¿Y nadie preguntó de quién era? Nuestra vida privada. Es nuestra vida privada. Entiendo. ¿La vio alguna vez con un hombre? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Ella tenía alguna amistad especial con algún hombre del trabajo? ¿Trabaja algún árabe aquí? ¿En una oficina de pasaportes? ¿Cómo está el bebé? Con hipotermia. La abandonaron en una playa toda la noche. No tiene buena pinta. ¿Así que no sabe absolutamente nada de Maggie Alderton? No es ese tipo de oficina. No nos entrometemos en los asuntos de los demás. ¿Antes garantizaba su honestidad? Nunca se me ocurrió que nadie de aquí pudiera... Estaba robando pasaportes, tío. Puede que por eso la mataran. A lo mejor debería haberse entrometido un poco. Tal vez tuvo algo que ver con el bebé. Ya sabe, alguien celoso y enfadado con ella. ¿Por ejemplo? No lo sé. ¿Alguna vez le habló de Jimmy Cochran? No. ¿Dónde estaba anoche, señor Saint? En casa. ¿Estaba con alguien? No, vivo solo. ¿Alguna vez fue al apartamento de Maggie? No. ¿Pero sabe dónde está? Claro, está en el archivo. ¿Sabía que estaba robando pasaportes, señor Saint? Por supuesto que no. Claro que no. Anote su nombre y dirección, por favor. Ya lo hice antes. Anótelo. Tengo una tarjeta. Anótelo. No, no. No es su letra. Pero Philip Saint me ha contado una mentira tras otra. Tráigalo. No. ¿Por qué no? Porque, como usted siempre dice, ¿qué sentido tiene traer a alguien para interrogarle cuando no hay nada que preguntar? Veo que está haciendo progresos en su aprendizaje. No había agua en los pulmones de Maggie Alderton, por cierto. Ya estaba muerta antes de que la marea la sacara de la playa. ¿Ha habido suerte con las huellas de neumáticos? Sí, las ruedas delanteras estaban bastante desgastadas. Ah, bien, sí. Eso simplifica la búsqueda.
a unos 5.000 coches en el área de Sills. ¿Había algo interesante en la mesa de Maggie? Oh, sí, claro. La partida de nacimiento del bebé. ¿El padre? Desconocido. Era demasiado bonito para ser verdad. También encontré esto. Una copia de una carta que recibió de Somerset House en la que le pedían la partida de nacimiento de Thomas Jamil Ali. ¿Es nuestro árabe? Eso parece. En Somerset House le dijeron que no tenían ningún dato de él, pero creo que ella quería conseguirle un pasaporte. ¿Y si no podía obtener la partida de nacimiento? Podría falsificar uno. No le habría sido muy difícil, ¿no? Jefe, si tengo razón y Jimmy Cochran ha matado a Maggie, lo más probable es que se haya esfumado y no creo que esté tomando el té con su madre. Dámelo a mi hijo. Jimmy, ustedes saben más que yo, caballeros. ¿Entonces no vive aquí? Lleva sin vivir aquí desde los 14 años. Se mudó a Silt. Siéntense. Según me han dicho, usted le pidió que se fuera. Era un muchacho muy problemático. La verdad es que éramos demasiado mayores para educar a un joven como él. Yo ya era mayor cuando lo acogimos. ¿Qué ha hecho ahora? ¿Jimmy era adoptado? Sí. ¿Cómo era? Hábleme de él. Nunca he conocido a un muchacho tan desagradecido. Se peleaba hasta con el aire. Los colegios no le querían. Así que al final le enviamos con los hermanos. ¿Está en problemas? ¿Hermanos? Los monjes tenían una escuela en Sunderland. Pensamos que lo enderezarían. Los hermanos eran famosos por sus disciplinas. De hecho, eran muy severos. Le obligaban a tumbarse boca abajo en el suelo de la clase y le tiraban de las mejillas para que se levantara. Pero la verdad es que salió de allí más salvaje. Jimmy tenía una novia llamada Maggie Alderton. ¿La conoce? No. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que le vio, señora Cochran? Solo le he visto una vez después de que le echara de casa en el centro de Newcastle. Se cambió de hacer en cuanto nos vio. Ha hecho algo malo, ¿verdad? Maggie Alderton ha sido asesinada. Dios mío, Jimmy. Sabía que ese chico traería problemas. También estamos buscando a este hombre de aquí. ¿Le suena de algo? ¿O el nombre de Thomas Jamil Ali? No conozco ningún árabe, sargento. Señora Cochran, ¿sería capaz de reconocer la letra de Jimmy? Sí. Sí. Lo único que le enseñaron los hermanos fue a escribir. Él nunca dejaría de amarla, y aún así sintió que debía matarla. Y ahora quiere vengarse de quien quiera que sea el padre del niño. Del árabe. Sí, exacto. Dudo que Jimmy se vaya hasta saldar sus cuentas. Estaba tomando el pelo, no lo sé. ¡Dime su nombre! ¡Jimmy! ¡Es árabe, no puedo! ¡Te rajaré la garganta, lo juro, por Dios! ¡Ali! ¡Dime su nombre! ¡Ali! ¡Tomás Ali! ¿Dónde está? No lo sé, Jimmy. Le echaron de la pensión a la bestia rana. Solo sé que vive en una furgoneta, nada más, Jimmy. ¡Quiero lo que me debes! ¡Te daré el dinero! ¡Mañana! ¡Mientes! ¡Te traeré al árabe! ¡Te traeré al árabe, Jimmy! Es tu última oportunidad, Hamed. Me lo traes y le mato a él. Si no me lo traes, ¡te mato a ti! ¡Ah!
Está cabreado. Hazme caso. No es tan duro como él se piensa. Una cerveza, por favor. René. ¿Qué haces, tío? Jugar al billar. ¿Por qué? ¿Juega conmigo? No. Este es nuestro sitio. Para nosotros. ¿Está diciendo que hay segregación racial en este bar? No. Te está diciendo que te vayas a jugar al billar a otro sitio. Rana, tráenos unas copas. Estoy buscando a un hombre llamado Jimmy Cochran. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? ¿Eres un poli? No, soy un hombre de negocios. ¿Qué tipo de negocios? Compra y venta. Jimmy tenía que hacer una venta hace un par de noches, pero no he recibido noticias suyas. La cerveza es para mí. ¿Una partida? Claro. ¿El ganador se queda todo? ¿Por qué no? Bien, colócala, Rana. Cara. ¿Sales tú? Eres muy valiente al venir aquí. Jimmy me debe mucho dinero. He venido a cobrarlo. Jimmy dice que le pagaron por adelantado. Sí, bueno, Jimmy no siempre dice la verdad. Pero si me dijera dónde lo puedo encontrar, se lo agradecería. ¿Cómo? ¿Cómo le gustaría? Quiero que desaparezca del mapa. ¿No le cae bien, Jimmy? No, la verdad es que no. Supongo que tiene clientes esperando. Siempre. ¿De dónde viene? Eso no es asunto tuyo. Solo piensa que la marea los trae. Sí, me he enterado de lo de la novia de Jimmy. ¿Por eso ha desaparecido? Sí, la conocía, ¿no? En un sentido profesional, Jimmy estaba muy enfadado por lo del bebé. Sí. Parecía un poco mosqueado. ¿Cómo se llamaba? Maggie Alderton. ¿Qué aspecto tenía? 1,60. Pelo corto y rubio, muy guapo. ¿Qué aspecto tiene Jimmy? 1,78, afeitado, no muy guapo. Tiene quemaduras en la cara y en el cuello. Eso demuestra que lees el periódico. Sí, aunque la foto es un poco antigua. Jimmy ahora lleva un tupé. ¿Cómo se hizo las quemaduras? Pues por un incendio, imagino. Nunca le pregunté. ¿Usted sí? Por una freidora cuando era pequeño. Su madre murió. ¿Me va a decir dónde está? Dame tu número de teléfono. Quizá podamos hacer negocios. No. Ya se lo he dicho. Primero tengo asuntos pendientes con Jimmy. Mira, dudo que te vaya a pagar o que te devuelva la mercancía. Y también dudo que vuelvas a ver a Jimmy después de esta noche. Dame tu teléfono y estaremos en contacto. ¿Por quién pregunto? Philip Saint. Hammett. Encantado de conocerle, Hammett. ¿Has ganado, Philip? Le diré a Jimmy que lo estás buscando. ¿Es usted indio, señor? Lleva los cuchillos a casa. ¿Qué le debo? 6 peniques cada uno. Vaya timo. ¿Señora? Invita a la casa. No quiero que me afile nada hoy.
Jefe. Queda detenido. Me gustaría que no hiciera eso, señor. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué quiere que hagamos? Taylor ya se ha tomado 3 cervezas. Pero no podemos sentarnos a beber algo y parecer polis, ¿verdad? Vuelva adentro, se va a montar un espectáculo. ¿Cómo lo sabe? Porque lo sé. Quiero, Jimmy Cochran. Dame otra oportunidad, Maggie. Voy a cambiar. Conseguiré un trabajo. De verdad, un trabajo estable. En una biblioteca. Me cortaré el pelo y me compraré un traje. Espero que lo digas en serio. Porque estoy embarazada. ¿De verdad? ¡Jimmy! Oye, Jimmy. Ya no tiene sentido. Los árabes tienen el control. Se acabó, tío. ¡Jimmy! ¡Ahmed dice que acabará contigo! ¿No? No. ¿Nada? Nada, señor. Quizá no venga, Hamed. Jimmy vendrá. No te preocupes. ¿Dónde estás, Hamed? ¡Hamed! ¿Dónde está el árabe? ¿Árabe? Escoge el que más te guste. Voy a preguntártelo una vez más, antes de rajarte la cara. ¡Estás acabado, Jimmy! El tipo que te dio los pasaportes vino a hacer un nuevo acuerdo. Ese tío no tiene cojones. ¿Quién? ¿Philip Saint? Y por cierto, dice que no te debo nada, porque no le pagaste. Estás acabado, amigo. Te busca la policía. Estás en el periódico. Es mejor que te vayas de la ciudad. Sí. Sí. ¿Sabes una cosa? Ya me he cansado. Me cortaré el pelo y trabajaré en una biblioteca. De acuerdo, tú ganas, Hamed. Porque no hay nadie que pueda ganar a los árabes a la hora de mentir y hacer trampas. ¿Eh? No tienes lo que hay que tener. Eres un cobarde, Hamed. ¡Eres un cobarde! Vámonos. ¡Venga, Hamed! En la playa, vamos. ¡Vamos! ¡Hamed! ¡Hamed! ¡No lo hagas! Será mejor que lo hagas porque te juro que le rajaré la garganta a tu madre. Venga. Vete. ¡Alto! ¡Alto! Vete, vete de aquí. ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡No! ¡Alto! ¡No! Toma tu dinero.
Jefe, esto tiene sangre. Señor. ¿Cómo está el bebé? ¿Sabemos algo? No, muy bien. ¿Hemos encontrado al dueño del coche? Taylor está en ello. Dígale que se dé prisa, lo quiero ya. ¿De qué se me acusa? Hasta ahora, de llevar un arma encima. No tenía ningún arma. Una cadena de bicicleta en el bolsillo. Iba a llevarla a arreglar. Eso dígaselo al juez. Vienen en petroleros, ¿verdad? ¿Quiénes? Los tipos a los que les vende pasaportes británicos falsos vienen en petroleros, ¿verdad? No sé de qué me está hablando. Puede hacerse el idiota todo el día, pero está cavando su propia tumba. Ya sabe que estoy buscando a alguien para culparle del asesinato de Maggie Alderton y del intento de asesinato del bebé. No sé nada de eso. ¿De verdad? ¿Cómo se hizo esos moretones? Me enfadé y me caí. ¿Ha llegado ya mi abogado? ¿Ha ido alguna vez a su apartamento? ¿Por qué iba a ir? Porque usted vende pasaportes y ella trabaja en la oficina de pasaportes. ¿Es usted el padre de su hijo? Aunque no me hubiera importado donarle mi esperma. Es asqueroso. ¿Le pego ya, jefe? Aún no. Vieron a un árabe entrando en su apartamento la noche del asesinato. Creo que era usted. Ah, sí. Vi el dibujo en el periódico. Creo que deberían contratar a alguien con más maña, porque sí que piensan que todos somos iguales, pero él me dobla la edad. ¿Entonces sabe cómo es? Ajá. ¿Le conoce? ¿Él es el padre? Sí. ¿Cómo se llama? Ali. Thomas Ali. El hombre por el que preguntaba Maggie se llamaba Thomas Jamil Ali. Tiene que ser el mismo hombre, jefe. ¿Ha encontrado ya el coche? Estamos esperando noticias, pero sabemos a dónde fue Jimmy Cochran anoche después de la playa. Está bastante magullado y alguien le ha roto todos los dedos. ¿Ha dicho algo? Solo la palabra Maggie. ¿Maggie? ¿Está consciente? De vez en cuando. Señor Saint. Me temo que yo he sido el causante de esto, lo lamento. Pero si no nos hubiera mentido, Jimmy Cochran no habría ido a buscarle anoche, ¿verdad? No conozco a nadie que se llame Jimmy Cochran. Sí que lo conoce. ¿Cuánto tiempo lleva suministrándole pasaportes? No sé de qué me habla. ¿Maggie Alderton estaba involucrada o solo usted y Jimmy? No sé a qué se refiere. Ah, venga ya, le doy una colleja. No se atreva. Cuando el señor Saint decida volver a despertarse, ¿podría avisarnos de inmediato? Voy a abrir como sea sus cuentas bancarias, amigo. Dulces sueños. El señor Saint abrió la puerta y lo sacaron de su casa. Los vecinos llamaron a emergencias, pero nadie vio bien al agresor. ¿Ha entrado alguien? Nadie ha tocado nada. De acuerdo.
Querido Philip, te deseo una feliz Navidad. Maggie, postdata, nadie descubrirá nuestro pequeño secreto. ¿Y su compañero? ¿Por qué cree que Thomas Ali es el padre del hijo de Maggie? Porque estaba en la pensión ayudando a Rana a mudarse cuando vino a buscarle. Thomas Ali también vivía allí. ¿Thomas Ali? ¿Este? Está buscando un sitio para vivir. ¿Se marcha? Se muda. Todos nos estamos mudando. Van a derribar este sitio. Hola, Maggie. Hamed. ¿Qué ocurre? ¿Estás haciendo negocios? No, es para un amigo. Yo puedo darle el recado. Cállate, Rana. Está hablando conmigo, no contigo. Si no son negocios, ¿de qué se trata? Es por su hijo. Tengo que hablar con él sobre su hijo. Yo no le conozco, pero Rana sí. ¿Puedes darle esto? Dile que necesito hablar con él y que tengo su pasaporte. Yo se lo puedo dar. No. Si quiere que le devuelva su pasaporte, tiene que venir a verme. Hasta luego, Hamed. ¿Cómo se ha tomado Jimmy lo del bebé, Maggie? ¿Quién es ese tal Thomas Ali? El que te pidió la semana pasada un barco para irse. Le dijiste que tenía que recuperar su pasaporte. ¿Él? Es viejo. A algunas mujeres les gustan viejos. ¿Fue a visitarla? Al día siguiente vino con su pasaporte para que le consiguiera un barco a Yemen, así que... Rana. Es el muchacho que usa de camarero, ¿no? ¿Pudo ver el pasaporte? Sí. Dígame el nombre completo. Thomas Ali. No, Thomas Jamil Ali. No. Déjame verlo. ¿Por qué? Porque no me pagan si no te dejan subir al barco. Joder. Es de verdad. Me pregunto quién te lo ha dado. El barco se va mañana por la noche. ¿Tendrás prisa? ¿No? No. Necesito unos días. Tengo que hacer unas cosas. La semana que viene a la misma hora. 30 para mí y 30 para el capitán. La tripulación es blanca, así que dormirás en cubierta. De acuerdo. Pero yo que tú, me iría mañana, viejo. Hay un tipo que se llama Jimmy Cochran buscándote. Te cortará por la mitad si te encuentra. ¿Por qué me está buscando? Ya lo sabes. Hazte un favor y súbete al barco. ¿Dónde puedo encontrarle? Eso es lo que se pregunta todo el mundo. Abandonó al bebé en la playa. Mira, ese es Jimmy, por cierto. Y creo que el del dibujo con nariz de garfio y ojos caídos eres tú, amigo. ¿Dónde estaba la noche que asesinaron a Maggie Alderton? ¿Yo? ¿No cree que tiene más opciones como Thomas Ali y Jimmy Cochran? Le pregunto a usted dónde estaba. Jugando al billar con los muchachos. ¿Hay alguien que pueda verificarlo? ¿Quiere decir alguien blanco? No, quiero decir alguien que no sea de su banda. Jimmy Cochran estuvo allí. ¿Sobre qué hora? Sobre las 6. ¿Qué quería? Decirme que le debía dinero. Le dije que se largara y se fue. Le debía dinero de los pasaportes, los que le iba a dar la noche anterior. No sé de qué me está hablando. ¿A dónde fue Jimmy después? Al apartamento de Maggie. ¿Cómo lo sabe? Porque le dije que vino a buscar a Thomas Ali a la pensión. ¿Por qué le dijo eso? Quería ver la cara de estúpido que ponía. ¿Le dijo a Jimmy el nombre de Thomas Ali? Sí, más tarde. Después de que me estampara la cara contra un coche. ¿Tiene coche, Hamed? No. ¿Por qué? No tengo carné.
Descríbame a Thomas Ali. Nariz grande y ojos furtivos. Escuche, si me da otra respuesta absurda, me levantaré y le daré una bofetada. Dígame, quería un barco para marcharse, ¿no? ¿Por qué lo quería? Es muy vago para nadar. ¡Oh! Una mujer ha sido violada y asesinada y la vida de su bebé pende de un hilo. ¡Muéstrame un poco de respeto, puto! ¿Qué? ¿Puto inmigrante? ¿Negraco? ¿Moro? Puede decirlo si quiere, señor Gendry. Sé que quiere. No se lo diré a nadie. Ya me he acostumbrado. Uno se acostumbra desde pequeño. No importa a dónde mire, todos son iguales. ¿Quiénes? Los británicos. Usted es británico. Nací en Gran Bretaña. Entonces es británico, como yo y Maggie Alderton. No soy británico, soy árabe. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice su profeta Mahoma sobre jugar al billar y beber whisky? De donde yo vengo, le cortaría la lengua por decir eso. ¿De Time Dog? ¿De dónde viene mi sangre? ¡De Yemen! ¿A qué nombre iba el pasaporte? ¿Thomas Ali o Thomas Jamil Ali? Thomas Ali. ¿Sabe quién es Thomas Jamil Ali? Nunca he oído hablar de él. Señor Saint, hola, hola. Señor Saint. Hola, señor Saint. ¿Le he molestado? De acuerdo. Cuénteme el secretito. No lo sé. No sé a qué se refiere. Si lo sabe. ¿Dónde consiguió esto? Lo robé. ¿Ah? De su mesa, de su bolso. Yo solo quería cosas. Quería cosas que ella hubiera tocado. Ella sabía que lo hacía. ¿Ah, sí? Era encantadora. No le importaba, nunca dijo nada. Hacíamos como que no lo sabía. Solía esconder cosas para que las encontrara. Era nuestro secreto. ¿Qué más quería de ella? ¿Algo que nunca le daría? A Maggie Alderton la violaron antes de que muriera. ¿Era sexo lo que quería de ella, Philip? Maggie nunca iba a darme lo que yo quería. Nadie podía darme lo que yo quería. ¿Qué era entonces? ¿Qué más quería de ella? Ya le dio una forma de vender los pasaportes, ¿no? A través de Jimmy. Conocí a Jimmy gracias a ella en una fiesta de la oficina. Se le ocurrió a él la idea. Ella no tuvo nada que ver. Maggie era una mujer muy honesta. ¿Cuál era el secreto entonces? Todo el mundo adoraba a Maggie. Yo quería ser ella. Quería ser Maggie. No debería estar aquí, sargento. Acordamos un procedimiento. Sí, de acuerdo. Pero si pudiera volver más tarde... Tengo que hacer mi trabajo. Yo también. Pues que sea rápido. Tengo que darle la medicación. De acuerdo. ¿Qué quiere decir con que quería ser ella? ¿Cómo podría ser ella? Quería a Jimmy. ¿A ese matón? Voy a colocar su ropa en el armario, señor Saint. Lo que llevaba puesto cuando le ingresaron. Gracias. Disculpe, Emily. Tengo que interrogar pantalones, a este señor. Pantalones, un suéter, una camisa, medias, ligas y bragas. Le van a adorar en la prisión de Durham.
¿Thomas Ali mató a Maggie Alderton? ¿Por qué automáticamente tiene que ser un árabe cuando buscan a un criminal? Porque le vieron entrar al apartamento de Maggie y luego acudió usted pidiéndole un barco para irse a casa. Sabía que había estado en su apartamento, sabía que él era el padre y sabía que la habían asesinado. ¿Y qué hace? ¿Informar a la policía? ¡No! Le promete un barco a casa. ¿Puede explicármelo? Sangre. Pues yo tengo una explicación mejor. ¡Dinero! ¿Qué? Señor, ¿podemos hablar? El coche pertenece a Abdul Ali Al-Hakrana, señor. ¿Quién? Abdul Ali Al-Hakrana. Creo que es árabe. ¿De verdad? Crímenes necesita hombres como usted. ¿Dirección? No, todavía no. El abogado del caballero está en la recepción. Quiere saber si vamos a acusarle de algo o a dejarle ir. Está hablando de abuso policial por motivos raciales y bla, bla, bla. Es árabe también. Solo lo puedo acusar ahora mismo de llevar una cadena de bicicleta en el bolsillo. No hay huellas en el cuchillo porque llevaba guantes. ¿Conoce a algún hombre llamado a... ¿Cómo era? Abdul Ali Al-Hakrana. ¡No me suena de nada! Está bien, puede irse. De acuerdo, vamos. No, no, espere, siéntese. ¡Oh, venga, hombre! ¡Siéntese! Dígale a su abogado que vamos a acusarle de agresión. Pero no tenemos pruebas en su contra. No me importa, lo voy a tener aquí todo el día. Y luego vaya al bar Shore Line a ver si encuentra a un muchacho árabe que se llama Rana. Abdullah Ali Al-Hakrana. Tráigalo. Señor. Tom, guarda esto con las otras pruebas. Señor, podemos olvidarnos de Philip Saint. O deberíamos llamarle Philippa. Él no la mató. ¿Cómo lo sabe? Porque él solo quería estar en sus bragas. Oh, literalmente. Le gustaba travestirse. ¿A dónde va? Vamos a averiguar quién es Thomas Jamil Ali. ¿Enseñarte algo, Maggie? Depende de lo que sea. Es mi padre. Murió en la guerra. Un torpedo. Era muy guapo. Deme un segundo. Hay un señor en la esquina que les atiende a ustedes. Quiero afeitarme. Voy a tardar bastante rato. Puedo esperar. ¿Cómo lo quiere? Corto por detrás y los lados. Y afeíteme. ¿Qué pasó con los verdaderos padres de Jimmy, señora Cochran? ¿Acaso importa ahora? Sí, creo que sí. Mi hermana murió en un incendio. ¿Su hermana? Sí. Su madre era mi hermana, Alice. ¿Cuál era su apellido? Jenkins.
a Alice Jenkins. ¿Jimmy se quemó en el incendio provocado por una freidora que mató a su madre? Sí, tuvo suerte. ¿Qué te ha pasado en el cuello? ¿Qué? El cuello. ¿Qué te importa? Parece una quemadura. Tú estabas en la playa. No mueva la cabeza. ¿Lo son? ¿Son qué? Quemaduras. ¿Quién coño eres? Me llamo Ali. Antes era marinero. Pues, Ali, hazme el favor y cuéntale a otro tu vida. No me interesa. Ni quiero que me vendas fotos de tu hermana tirándose a un camello. No tengo hermanas. ¡Échele! ¡O le estamparé contra la pared! Venga, fuera. ¡Venga! No, yo no quería... Termine su trabajo. ¿Y su padre? Era un marinero de la Marina Británica. A su barco lo hundieron con torpedos en el Atlántico. Todo el mundo murió. Y su apellido era Jenkins también, imagino. Sí. El que dejó embarazada a Maggie... ¿Cómo no manejas eso bien? ¡Afáitele! Estamos todos muy nerviosos. ¡Váyase! ¡Váyase! Yo terminaré. Cuando yo era niño... y mi padre llegaba a casa del trabajo... se echaba espuma en la cara y me decía... Hijo... afeita a tu padre. Maggie era una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Te amaba con todo su corazón. No la mataste, ¿verdad, Jimmy? ¿Matarla? Preferiría matarme yo antes. ¿Cuál era su apellido de soltera? Jenkins. Y el apellido de soltera de su hermana también era Jenkins. Entonces, ¿cuál era su apellido de casada? Le rogamos que no se casara con él. Sabíamos que perdería a toda su familia y amigos. Decía que era por amor, pero la protegió el amor cuando caminaba por la calle y la insultaban. ¿Qué hizo por ella el amor cuando vinieron a nuestra puerta aquella noche? Era lo mejor que podíamos hacer. Pensábamos que se había ahogado y Jimmy nació blanco. Conocí a una mujer como ella una vez. Se llamaba Alice. Cuando volví a tierra firme, Alice había muerto. Le echaron gasolina por su buzón. El odio inundó mi corazón y se quedó ahí. Hasta que Maggie me recordó lo que era el amor. El niño era tuyo. Más o menos. Alice tuvo a mi hijo cuando estaba en el mar. La carta decía que lo llamaría Jamil. El fuego le quemó el cuello, pero sobrevivió. Jimmy. Jamil. Thomas Jamil Ali. Lo hice para darle a Jimmy una oportunidad en la vida. ¿Y lo mejor era que pareciera ilegítimo? Hay cosas peores que ser un hijo bastardo. Mi cuñada lo trajo a Newcastle, por lo que ya no era Jamil. Era Jimmy. ¿Y? Me dijeron que mi hijo había muerto. Maggie lo descubrió, Jimmy. Agnes Cochran le contó la verdad. ¿Sabes qué hizo después, Jimmy? ¿Qué? Me mandó una carta que decía que tenía que llevar mi pasaporte a su oficina para un control oficial.
y no me lo devolvería hasta que fuera a verla a su apartamento y escuchara su historia. Encuentra a Yamil, Thomas. Todo lo que le dieron de su padre era una foto de un extraño. Creo que la sacaron de una revista. Era el marinero equivocado. Un héroe de guerra blanco. ¿Por qué no se lo has contado tú, Maggie? Porque no me creería. Y porque necesita escuchar su historia de boca de su padre. ¿Quién la ha matado? No lo sé, Yamil. Ven y afeita a tu padre. ¡Baja la navaja! ¡Bájela! Hijo, no más sangre. Cálmese, cálmese. Luchó en la guerra por este país. Me quitaron a mi esposa. Me quitaron a mi hijo. Dijeron que solo admitían a marineros blancos y me quitaron el trabajo. Y luego me quitaron mi casa. Maggie quería devolverle a su hijo. Y a su nieto. Nunca la conocí, pero creo que Maggie era mucho mejor que nosotros, señora. Lo era. Tengo que encontrar a su asesino. ¿Fue Jimmy? No. ¿Sabe quién es? No. Conoce a un joven que se llama Rana. Hábleme de él. Rana ha perdido el rumbo. No sabe si es británico, árabe, un buen chico o un gángster. Está perdido. Es débil. No soy quien creía que era. Maggie Alderton amaba a Jimmy Cochran y también a Thomas Yamil Ali. Le amaba con pelo largo, pelo corto, pasaportes falsos, de cualquier forma. Maggie tenía un gran corazón. No le habría importado lo que yo fuera. Incluso fue amable con Hamed. ¿Hamed? Sí, iban a clase juntos. Los profesores le llamaban Morenito. ¿Sabe lo que hizo? Y solo Maggie era capaz de hacerlo. Le llevó a su casa a tomar el té. Ni siquiera le preguntó a Bobo Bell. Disculpa, deja que me aclare. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que salían juntos? No, para ella no se trataba de eso, pero para él, no lo sé. Ella siempre decía que estaba enamorado de ella. Sería la primera mujer blanca que le hablaba. De todas formas, Bell le dijo que no volviera más. Así que se esfumó. Ahí es cuando la conocí. No, estaba con Hamed la noche que la mataron. Siempre le han gustado los árabes. Todavía estaba en el Shoreline cuando fui a verla. ¡Maggie! ¡Maggie! Ya se había ido cuando llegué. ¿Fuiste directo a casa de Maggie desde el Shoreline? No. Fui al cementerio antes a hablar con mi padre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto exactamente? Desde que te fuiste del Shoreline hasta que aporreaste la puerta de Maggie. Una media hora.
¿Cuándo fue la última vez que vio a Maggie Alderton, señor Hackran? Solo la he visto una vez. ¿El día que le llevó el pasaporte a Thomas Ali a la pensión? Sí. ¿De qué va todo esto? ¿Y no la volvió a ver después? Usted tiene un Vauxhall azul, ¿correcto? Sí. ¿Lo conduce alguien más? ¿Está totalmente seguro, Rana? Siéntese aquí y mantenga la boca cerrada. Hábleme sobre Thomas Ali. Es un buen hombre. Un verdadero musulmán. ¿A qué se refiere con que Thomas Ali es un verdadero musulmán? Siempre nos ayudaba. Nos daba de todo. Dinero, consejos. Odia esto. Todo esto. Odia la forma en la que vivimos. La perversidad. Por eso se marcha. No es la única razón por la que se va. ¡James, cállese! ¿Perversidad, Rana? Sí. Las bebidas, las apuestas y... la lujuria. ¿Como lo que le pasó a Maggie Alderton? ¿Sabe quién lo hizo, Rana? Lo hizo un árabe. Estamos avergonzados. ¿Sabe su nombre? Díselo, Rana. Tal vez el señor Blanquito te dio un premio. Fue Thomas Ali. ¿Cómo lo sabe? Yo lo vi. Fui al apartamento a avisarle de que Jimmy estaba de camino. Ah. Jimmy fue allí para hacer frente a Maggie, pero usted fue primero para avisar a Ali, ¿no? ¿Y? Vi a Ali llevársela del apartamento y meterla en su furgoneta. Se llevaba al bebé con ella. ¿En el capazo? Sí, en el capazo. Pero encontramos el capazo en el apartamento. ¡Rana, cállese! No, no, no. Llevaba al bebé en brazos. ¡Rana, encontraron al bebé en el capazo! ¡Lo ponía en el periódico! ¿En el capazo o no, Rana? Estaba en el capazo. ¿Por qué miente? Las huellas de los neumáticos de su coche coinciden con las que encontramos en la arena la noche del asesinato. Queda detenido, se le acusa de asesinato. ¡Te está engañando, ¿Puede Rana! ¡Puede irse, Hamed, caso cerrado! ¡No digas nada, Rana! ¡Consigue nada un abogado! ¿Sobre qué? De acuerdo, me voy. ¡Siéntese, estúpido! Dígame, ¿qué va a hacer, Rana? ¿Va a ser siempre su mascota? ¿Va a echarse la soga al cuello por él? ¡James, venga! Rana, somos árabes. Somos hermanos. No vio a Ali llevarse a Maggie del apartamento porque no estaba allí, ¿verdad, Rana? ¿Quién cogió su coche, Rana? No sabía lo que iba a hacer. Solo me dijo que si podía dejarle el coche. De acuerdo, escuchen, escuchen. Cogí su coche. Conduje sin carne, soy culpable. No saben a dónde fui. Rana, nadie lo sabe. Las marcas de neumáticos en la cala de Frenchman. ¡Eso pudo ser él! Lo siento, Rana. Acabas de decir que somos hermanos. ¡Deja de llorar como una nenaza! ¿Cuándo volvió con el coche, Rana? 2 horas después. ¿Y a dónde fue? A la cala de Frenchman. Se lo está inventando para salvar el pellejo. ¡Rana, nos están tomando el pelo! ¡Tenemos que estar juntos! ¡Somos familia! ¡No lo somos! ¡Yo no soy lo mismo que tú! ¿Cómo sabe que el coche estuvo en la cala de Frenchman? ¡Rana!
Encontré esto en el asiento trasero. Es posible. Pensé que si quería un árabe, ¿por qué él? ¿Por qué un viejo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no el morenito? Maggie, te vas a empapar. Jame. ¿Qué haces aquí? Thomas Ali quiere verte. Acabamos de vernos. Quiere volver a hablar contigo. Dice que es importante. Te está esperando. Está bien. No tienes por qué traerte al bebé. No puedo dejarle aquí. Puede coger frío. ¿Vamos? ¿Dónde está Tomás? ¿Te dijo que quería? ¿Va a traer a Jimmy? ¡Hamed! ¿Dónde está Tomás? No va a venir. Estará en un barco rumbo a Yemen. ¿Qué? Te ha abandonado. Ah, no seas estúpido. Eres preciosa, ¿sabes? Mira, Hamed, no tiene gracia. El bebé está llorando y yo quiero un té. Me casaría contigo, Maggie. ¿Qué? Puedo decir que es mío. Nadie lo sabría. Hamed. Siempre te he querido. Tengo que irme. Espera. Hamed, no, para. Creía que te gustaban los árabes, Maggie. ¡Para! No te haré daño. Pero se te fue la mano. Entonces, ¿quién es? Ni idea. Tienes un hijo que necesita a su padre, pero primero te enfrentarás a los cargos por robo y agresión. Ese es tu trabajo desde ahora, Jimmy. Yamil. Me llamo Yamil. Tomás Yamil Ali. No lo entiendo, jefe. ¿Por qué no ha podido, no sé, darle la mano? Miedo. Hace 6 años en Notting Hill me asusté. Y llamé mono a alguien.
Así que me agredió. Y como me agredió, lo enviaron a la cárcel. Y como lo enviaron a la cárcel, su hijo aprendió a odiar a los blancos. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué nos cuesta tanto esto, John? ¿Acaba de bajarse del barco? No, señora. Nací aquí. Lo siento, el local está lleno. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Amén.